Sin importar en qué rincón del mundo te encuentres, seguro has tenido tu rato de relax en esta silla en algún momento, quizá hasta varias veces. Es como la estrella de las sillas, con récords de ventas, pero ¿por qué es tan popular? Vayamos de viaje a los años 60, cuando apareció la sorprendente silla Penton, diseñada por el genio Werner Penton. Su forma moldeada en S y su producción en serie la lanzaron a la cima. Aunque parezca mentira, esta fue la pionera de las sillas moldeadas en plástico. Y la historia continúa. La firma suiza Bithre la mantiene viva y hasta está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Luego, en 1972, el diseñador francés Henri Masonet sacudió las reglas con su fauteuil troisième. Convirtió la silla de plástico en un icono glamuroso, pero de consumo masivo, porque sí, es resistente y económica. Imagina, una se puede hacer en 2 minutos. Aprende esto y mucho más en Pangolín.